Good evening. Sorry for coming late. Good evening. How are you? Hello. Are you able to hear me? Not to hear me? Good evening, teacher. Good evening. How was your day? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Good evening, teacher. Good evening. How are you? ¿Cómo estuvo su día? A little tired. A little tired? Is it well hot? ¿Estuvo caliente? Hot? Yes. Yes. Yes, okay. Hot. Hot, yes. All right. So if you were hot, me too. I was hot too today. I sleep very much. You sleep a lot? Wow. Yes. Wow, that's a lot, right? If you've been sleeping, that's wonderful. Yesterday I worked. You worked? Okay. Yes. All right. Thank you, Walter, for letting me know that your microphone is not good working. Good evening. Good evening. Who's talking to me? You were working, for sure you were working in the election, in the elections day? ¿De verdad estuvo trabajando en las elecciones? Yes, yes. Oh, wow. 3 de la madrugada, llegando a la casa. My God. Not a chill life for me. So, but at least you finished the work there? ¿Pero terminaron el trabajo ayer? ¿Se terminó? Yes. ¿No se terminó? Awesome, awesome. Sí, sí, that's sí. Cool. Awesome. That's cool. Así que si me habla y por rato me quedo dormido, ya sabes que por qué. If we hear a sound there, we already know that Wilfredo is sleeping, right? Si vimos okay. Un sonidito ahí, ya sabemos que Wilfredo está durmiendo, right? Ajá. Uh-huh. Don't say that. Okay. No, but no. Well, if you were working, right? If some of you were working in the elections day, that was awesome, right? If you were just going to go the boat, that was awesome too, right? And if you have a terrible day, right? Remember that it's just a day, not a whole life, right? Si usted tuvo un día terrible, ¿verdad? Recuerde que solamente es un día, no toda la vida, ¿verdad? So you gotta be positive. Hay que ser positivos, ¿verdad? Siempre. So I'm glad that okay. You are here today. Más que complacida de que ustedes estén aquí el día de hoy. So we are going to continue. I haven't sent it to you the words or the interjections that you asked me for because I haven't finished the presentation yet. No he terminado la presentación todavía. Bueno, no es una presentación, it's a Word document. And I'm just translating everything from English to Spanish, right? Y les estoy pasando todas ellas de inglés al español y cómo se utilizan. Por esa razón no se las he enviado, ¿verdad? No es que se me haya olvidado, se me haya pasado, ¿verdad? Sí, ahí lo tengo presente y se las voy a enviar, nomás las tenga listas y las termine, porque no las he terminado, ¿verdad? Buenas noches, Vilma. No se preocupen. There are problems with the internet connections, right? There have been lots of problems. Han habido bastantes problemas con lo que es la conexión a internet, así que no se preocupen. If you have any problem connecting, hit me through WhatsApp, right, en el grupo. Si tiene algún problema conectándose, hágamelo saber a través del grupo de WhatsApp y con mucho gusto igual voy a reportar porque no es que lo voy a dejar sin ahí, ¿verdad? Sin su asistencia, si usted ya está aquí, etcétera, ¿verdad? Así que don't worry, let me know. If you have any connections problem, write it down in the group. Siempre, siempre, siempre que eso le pase, escríbalo en el grupo para que nosotros, pues, bueno, en mi caso, yo lo sepa y también las personas de soporte lo sepan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Let's get started. Where did we stop last class? ¿Dónde terminamos la clase anterior? ¿Alguien se recuerda? Where did we stop last class? ¿Alguien se recuerda? Where do we stop? How to write the verbs with S-E-S. Writing down the verbs with the E-S, or we were studying the
in this case, the ones that it will be the nouns. Estuvimos estudiando los nouns. Los nouns, right? Los plurals. All right. Los plural nouns. Awesome. So let me check, because I'm pretty sure that I have here the presentation for you with the plural nouns there. Okay. Yes, it's in here. Let's see. Let's see. Let me share my screen and let me know if you're able to see it. Permítame compartirles mi pantalla y déjenme saber si la pueden ver. Are you able to see it? Vamos a borrar esto. Are you able to see it? Yes. Yes. Yes, teacher. Cool. Awesome. So, si la pueden ver, that's really good. So, we were studying last class the nouns, right? With the nouns, we got something really special that is most likely the rules from the simple present tense. Son muy parecidos a las reglas del presente simple, ¿verdad? So, we know that to the verbs, we add the S, verbs ending in S, CH, X, or Z, we add the ES, and so on, right? Estas reglas son muy parecidas a la de los verbos en tercera persona del presente simple. We got this, right? Did we study the columns? ¿Estudiamos las columnas la semana pasada? ¿O no? Did we study the columns? Yes. All right. Yes. So I owe you the practice. Les debo la práctica entonces. Let's see. With the number one, right? If we want to say plural of book, what it will be the plural? Can someone tell me? Books. Thank you. What about table? Tables. Thank you. What about day? Days. What about car? Cars. He got cars, right? Yes. Okay, thank you very much. What about this one? Watch. Watches. What about fox? Foxes. Thank you. What about glass? Glasses. We got glasses, right? Thank you very much. I don't know why every time that I'm on class, get this started, right? What about quiz? Quizzes. We just win one Z or double C? Double. Thank you. Class? Glasses. Thank you. Bus? Buses. Thank you. What about baby? Babies, right? What about body? Bodies. Okay. What about monkey? Monkeys. Okay. Do I have to change it? ¿Lo cambio o no lo cambio? Monkeys. ¿O solo le agrego? Only add the S, right? What about party? Parties. Change the Y. Parties, okay. What about dictionary? Dictionaries. Okay. Dictionaries. Okay, someone is having an interference with one of the microphones, right? I don't want to disturb anyone because I know that you are at home as me, right? And we got commercials, right? Eso no quiero hacer disturbing to anyone, ¿verdad? Pero hay, si hay un poquito de interferencia, entonces, si hay alguna manera de bajarle un poquito del volumen al micrófono para que no se escuche tanto acá, y cuando usted vaya a participar, dele volume up, hágale el volumen hacia arriba, y así pues también ayudamos a los compañeros, ¿verdad? Por el oído de todos, ¿verdad? En el caso, yo sé que estamos en casa, y créanme que yo les comprendo que hay tanto ruido en el exterior que ustedes no se imaginan y es bastante difícil. Let's see. What about calf? ¿Cómo lo vamos a hacer? Calves. Okay. ¿Qué voy a hacer con la F? Change the F. V. What else? Add E-S. Add E-S. Oh, thank you.
calves. Calves, okay. Calves. What about calves. This one? Who? Hoofs. Okay. Hoofs. And hoofs. This one? E-L-V-E-S. D-S. Okay. Okay, this one, rough. Draft this. Okay. What about teeth? Teeth. Teeth. Okay. Love. 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 Okay. Thank you. What about tooth? Teeth. 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 What about child? Children. 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 Okay. What about men? Men. 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 Okay. Person? People. 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 Foot? Feet. 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 Mouse? Mice. 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 Okay. Thank you. This one, potato. Potatoes. Potatoes. Goose. Goose. Do you know what are the goose? No. No. What is the meaning? Oh. What is the meaning? Those animals that do huh when they are angry. Huh, they look like ducks. Nunca los han visto. Esos son los gansos. Ah. Los gansos, esos animalitos son bien enojados. Cuando están enojados, les hacen un gran ruido bien extraño ellos. Oh, son bien graciosos. Goose. Los gus, sí. Pero goose. Este gus es geese, ¿verdad? El plural de gus es geese. 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 Geese, yes. Okay. Geese. Son gansos. Ok, tomato. Tomato. Tomatoes, ok. House. 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 Okay. The cherry. Cherry. Cherries. Moose. Moose. Only the moose. Do you know what are the moose? Do you know what are the moose? It's alce. It's alce, right? El moose es el mismo moose, ¿verdad? En plural. O también, como alguien me decía, se le agrega la S. También se le puede agregar la S o lo puede dejar igual. Tiene esa pequeña ventaja, por decirlo así. Puede ser igual o se le puede agregar la S. Vamos a ver deer. ¿Qué son los deer? ¿No sabemos qué son los deer? Deer. ¿Alguien vio a Bambi alguna vez? ¿Alguien se acuerda de Bambi? Yes. ¿Vio la película? ¿Qué era el Bambi? Venadito. El venadito, ¿verdad? Sí. And like the famous song here, right? There is a famous song that is called El Venado, ¿verdad? Here in El Salvador. Hay una canción que se llama El Venado, ¿verdad? Sí, ahí veo algunos que están sonriendo, ¿verdad? Ya han escuchado. In the buses, right? You are going to El Centro and you are listening to that song, right? Venado. Okay, the deer is the same one, right? The deer. El deer es el mismo. Diga. Es un ciervo, ¿verdad? Es un ciervo, sí, un ciervo, un venado. Yes. El ox, ¿saben qué es el ox? No. No. Este es el animalito ese, bueno, ese bastante campestre, es el buey, ¿verdad? Es parecido al venado. Es parecido al venado. Diferente clase de horns, le dice. Diferente clase de cuernos, pero es parecido. Ay, no. Yes. No, pero los venados, los alces. Sí, los venados, los alces y estos oxes sí poseen horns, ¿verdad? Horns. Como un alce. Horns, ¿verdad? Horn es cuerno, ¿verdad? Y horns son cuernos, ¿verdad? En el caso de los animalitos, horns, ¿verdad? Esta palabra, por si ustedes tienen alguna curiosidad de saberla, diga. Quiere decir ox, es como decir buey también, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿y el bulls? El bull, es que lo que pasa es que los bulls son los toros. Los toros también son bueyes,
pero no sé en qué radica la diferencia, la verdad. Y yo creo que los y unos están capados y los otros no. Y los otros no. Ah, en serio, no, for real. Entonces, son, si no están capados, son toros. Uh-huh. O si, si no está capado, it's a ox. Sí. Es toro. Uh-huh. If it can, si está capado, bueno, en español, si está capado, es buey. Uh-huh. Si no está capado, es toro. Pero en inglés no uh-huh. entiendo porque ahí están las dos formas, but bulls y uh-huh. off. Uh-huh. I think no. it will be the same. The same. Como digo, I was... Go ahead. Vino a comprender usted. Cómo... Vino a comprender. Je ne comprende. Je ne understand. I understand. Mino understanding. Mino understandole. I know. All right, so to be honest with you, in my understanding, I know that the bulls were bigger than the oxes, right? En mi conocimiento, ¿verdad? Que no tengo mucho conocimiento de animales vacunos, ¿verdad? En mi conocimiento yo tenía entendido que los toros eran mucho más grandes que los bueyes y que el toro también, pues, mantiene su cornamenta. Los bueyes a veces se los cortan hasta donde yo he visto, ¿verdad? Pero no sé. Pero vamos a investigar porque sí es algo que llama la atención, ¿verdad? Uno es ox y el otro es bull. En lo que nos dicen en el español, ahí nos decía la compañera que uno está capado y el otro no, ¿verdad? Me imagino que porque uno es semental y el otro pues solamente es utilizado para otros propósitos, ¿verdad? En la cuestión de, bueno, en España, ¿verdad? Que es más que todo la corrida de los toros. So, we will have to check. Vamos a tener que verificar. But let's see in the plural ox. ¿Cómo sería ox? Oxes. Oxes, right? And the mosquito. ¿Cómo sería? Mosquitoes. Mosquitoes. Well, right? Mosquitoes. Mosquito o mosquitoes, right? With S. It depends on you. Ahí depende en usted, right? So the chip. How is the chip? Chip. Chip, right? The hero. ¿Cómo sería el hero? Heroes. Thank you. And the box? Boxes, yes. That it will be our practice for the plurals. And I will appreciate your help in this. I'm going to request that you can go ahead and do these sentences that are in plural. You are going to translate it into singular. I'm going to give you 4 minutes and I'm going to request 4 participations as well, right? Les voy a dar 4 minutos para que transformen estas oraciones de plural a singular y voy a pedir 4 participaciones para que me digan cómo es. Before that we get started on, antes de que comencemos en esto, alguna pregunta acerca del vocabulario in the sentences, alguna pregunta del vocabulario en las oraciones estas. La palabra pause que puede ser en la primera. Pause. Las pause son las huellitas como la de los gatitos o las patitas de los gatitos. Las huellitas. Las patitas de los gatitos, ¿verdad? Ah, las patitas. Ajá, las patitas de los gatitos. No sé cómo decirlo. Lo que tienen acá abajo ellos, que tienen esa forma bastante peculiar. Las paws. Sí. Uh-huh. Sí, serían como las patitas, ¿verdad? Las patitas de los gatos. La planta del pie. Ajá, la planta del pie para la nosotros. La planta de la patita. La planta de la patita. Exactamente, sí. Eso sería. Veamos, alguien me dice. Sí, lo voy a enviar al final de la clase. Con mucho gusto se los voy a enviar. Se los voy a enviar al final de la clase del documento, de igual manera, ¿verdad? Ya lleno y que también para que puedan practicar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta acerca de acá? Teacher, más? ¿Qué es lo que necesita exactamente que hagamos? Esas oraciones las convertimos en... Singular, yes. They are in plural, you are going to translate them into singular. Están en plural, las van a pasar a singular, ¿verdad? Teacher. Diga. La palabra de la oración final es la flocks. ¿Qué podemos entender por eso?
Las flocks en este caso son las flocks. Ajá, las flocks son de los gansos. El ganso no tiene patas, ¿verdad? Sino que tiene una cuestión que son así, ¿verdad? Y acá tienen una membranita. No sé si las han visto, los patos. Pues el que más tenemos acá, patos y chiches. No sé si ustedes han tenido la oportunidad o han tenido oportunidad de ver alguno de esos animalitos, patos, gansos, pichiches, que ellos tienen sus patitas, algo así, ¿verdad? O no sé cómo llamarlas. Y tienen una membranita acá. Esos son los flocks. Entre los dedos. Entre los dedos, ajá. Esa es la manera de llamar las patitas de los... Es que no sé cómo lo diría. Alguien que me diga, por favor, no tengo la palabra ahorita para eso. ¿Membranas son? Son las membranitas, pero nosotros les llamamos patas también a las patitas de a ellos, ¿verdad? Sí, las patas sí, de los, patitas. Ajá, patitas. Uh-huh. Nosotros le denominamos patitas tanto a las de los gatos como a los de los patos, a los de los perritos, a todo, ¿verdad? Pero en inglés tienen su palabra tal cual. Déjenme ver, porque no es solamente eso. Regáleme un segundo. Permítame que las flocks no solamente son eso, sino que también son otras cosas. En el caso de las flocks, esta es una parvada. Parvada o manada. En el caso de las flocks, son parvadas o manadas. Parvadas o manadas. En el caso de los animalitos, de los, ¿cómo se llaman? De los, ay, señor mío, qué poco conocimiento de la máquina. Porque es como el plural de los pájaros, por ejemplo, pájaro uno y bandada muchos. Igual cuando dicen jauría, perros uno, jauría muchos perros. Exactamente. Ajá, es como una parvada. En el caso de los gansos. Un plural de patos o gansos, no sé. El geese es ganso. El geese es ganso. Ajá. Pero los flocks, that's the geese wing. They can fly. Los gansos pueden volar. ¿Alguien sabe? No, right? I think so. I'm yes. Not quite sure. They do. Do they fly? Poco. Sí, yes. Vuela. Bueno, teacher, dependiendo de la clase de gansos que son, si son salvajes, sí vuelan porque migran, pero si son más de domésticos, su vuelo es más corto, más necesitan cambiarse de un lugar a otro. Casi no utilizan las alas para volar. Igual que so el pato. They migrate. Oh, so they migrate. Entonces, si fueran los flocks, en el caso ese fuera lo que alguien me decía anteriormente, parvada. Es una parvada, una bandada de gansos, ¿verdad? Una bandada de gansos. Yes. Y los packs, en este caso, como son perros, sería una jauría, ¿verdad? De perros, una jauría de perros, muchos perros. Pero packs también, dígame. Entonces, ¿cuál sería el singular de flocks? Flocks, como solamente tiene una S, ¿cuál sería el singular para usted? Flock. Le eliminamos flock. Y para pack, ¿cuál sería? Pack. Pack, nada más, sin la S. Ok, pack, gracias. Go ahead. Pack también es caja. Caja o paquete. Para que ustedes lo sepan, ¿verdad? No solamente jauría, sino que también es caja y paquete. So let's see, I'm going to give you 4 minutes, 1 minute per sentence, or if you have done it, please let me know. Si ya lo hicieron, déjenmelo saber.
ustedes me dejan saber si están listos. You let me know if you're ready. I am ready. You're ready? Okay. Yes. So, can you do the number one? Okay. How, yes. How is to cat as food is to human? Yes. Thank you. How is to cat as food is to human. Thank you. The number two. Who would like to do the number two that it converts into the number three for us? Teacher, is gate is to door as password is to computer. Thank you. The key. Key is to door as password is to computer. Okay. Thank you. The PW is password, right? Just not to write the whole sentence. Este, la PW es password. Thank you, Marcelo. La PW es password, en este caso, para que no escribirla toda, ¿verdad? Marcela, tell me. Girl is to boy as woman is to man. Thank you. And the last one, who would like to do the last one? Go ahead. Please. Go ahead. Goes is to flock as dog is to pup. This is to flock as dog is to pack. Okay. Tell me, are they correct? Someone else has something different. ¿Están bien? ¿Alguien más tiene algo diferente? Oh, someone sent it here. Oh. Let's see, someone sent it something here about the bulls, right? It says that it hasn't been taken out anything from him, right? And it's been raised as a natural form, right? So it can go ahead and have another one, right? Yeah. And the ox basically is just something, if they get taken out, right, from them, everything that is, basically is that what they were telling us to us, right? Era básicamente eso de los bueyes y también de los oxes, que prácticamente uno está castrado y el otro no, ¿verdad? El bull no está castrado, sino que ha sido criado de manera natural. Y el buey cuando ya llega a su edad adulta, pues parece que sí es castrado el animalito. Me imagino que ha de ser por fines de cuestión de carne, ¿verdad? De lo que es del rastro. Anything, right? Es, we learn everything from the new. It's for you. Go ahead. Es para ser utilizado más para carga, dice. Para carga. Sí. Ya veo. Entonces, ajá, prácticamente es para trabajo, ¿verdad? Trabajo. Para trabajo, correcto. Y el consumo, arar quizás, ¿verdad? Arar trabajo la tierra. Consumo, arar la tierra. Y sí, todo animal que se consume se tiene que escapar. Oh, really? Is that serious? Yes. Wow. It's the same with the pigs. Mm-hmm. It's the same with the pigs. Is that true? Poor yes. Pigs. I didn't know that. I've been learning something today. Hoy aprendí algo nuevo. No sabía eso. I didn't know that every animal like that, right? Like the pigs, like the oxes or something like that. You gotta just end it up with them, right? In that way. No sabía que había que hacerles eso a los animalitos, ¿verdad? Antes de comerlos, o al menos de los que, como les digo, ¿verdad? No tengo experiencia en la cuestión de cosas bovinas, pero este, los que sí consumimos carne, ¿verdad? No sé si habrá algún vegetariano acá, no sabía que había que acaparar a los animalitos que se consumen para consumo humano, ¿verdad? En el caso. So that's something new, right? Wow, I didn't know that, but thank you very much for letting me know that I learned something today. So let me know a question or someone has something different in the sentences or any questions so far about this. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Question? No question. Okay. Thank you very much. So I'm going to send this at what time?
later on when we finish the class, right? Se los voy a enviar hoy en la noche cuando terminemos la clase. Espero que no me pase de las 11 de la noche. Se los voy a enviar lo más rápido posible. So let me see. Let's go back to the presentation. No, it's not this one. It's not this one. It's this one. So questions so far about the plurals. Preguntas acerca de los plurales. Questions so far about plurals. Pregunta acerca de los plurales. No preguntas. Okay. If there are no questions, let's go on our other topic. We have there is and there are, ¿verdad? Allí está o allí hay algo, ¿verdad? En este caso, there is and there are is for the meaning to say that something exists or doesn't exist. Esto es para algo que existe o que no existe, ¿verdad? Dependiendo. There is for singular nouns. There are is for plurals. There is for uncountable nouns as well, right? So if you have any countable or uncountable, in this case, it's going to be with there is, especially the uncountable ones, because the uncountables are the ones that are always in singular. El de is, usted también lo va a utilizar con los nombres no contables. Por lo general, los no contables siempre están en singular, ¿verdad? A menos que usted le agregue una unidad de medida, ya sea un vaso de leche, dos vasos de leche, y si fuese así, usted va a tener que utilizar there are, ¿verdad? Porque ya tiene la unidad de medida con la que usted está dando a conocer la cantidad de ello. So in this case, the affirmatives are going to be in that way, right? We are going to have there is floor plus the singular noun, like in this example, there is a book on the desk, right? On the desk, sobre el escritorio. In the second example, right, there are plus the plural noun, so we have there are books on the desk. Hay libros en el escritorio, ¿verdad? O sobre el escritorio. And there is, right, uncountable noun, there is some milk in the fridge, right, en la refrigeradora. So this is, will be with the affirmative sentences, right? Let's go with the negative. In the negatives, you can use the contraction isn't, or you just simple use is not. And it's the same, right? Singular for there is, there are for plurals, and there isn't for uncountables, or there is as well for uncountable nouns, right? Like in the examples that you have, there isn't a pen on the table, there aren't any pens on there aren't any pens here, and there isn't any juice in the fridge, right? So that it will be with the affirmative and negatives, right? So this one are quantifiers, right? Any is quantifiers. Most likely any is always using with negatives, right? Just only with negatives. Some is always for positives. En el caso de estos dos, ¿verdad? Vamos a repetir acá en español, tenemos las negativas. Las negativas casi son las mismas. There is también para lo que es singular, there are para plural, and there isn't para los no contables. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tienen unos que se llaman quantifiers o cuantitativos, any y some. Any, por lo general, es siempre con cosas negativas, ¿verdad? Con cosas que no hay. Definitivamente no hay y es para negativo. Y some siempre es para positivo. ¿Sabemos exactamente cuánto hay aquí? No lo sabemos. Si lo quisiéramos traducir, nosotros decimos hay algo de leche en la refrigeradora. Si fueran dos vasos, no lo sabemos. Solo sabemos que está la botella de leche o lo que usted tenga, ¿verdad? En el refrigerador, con algo de leche. Nosotros, en nuestro país, ¿verdad? Existe la medida esta, ¿verdad? Esta es la medida. Sí, sí, existe esta medida, ¿verdad? Entonces, alguien le dice, no, mira, hay algo de leche. ¿Cómo así? Le dice, ¿verdad? Y ya la persona ya nos entiende, ¿verdad? En nuestro léxico, ya se da la idea de cuánto más o menos hay. Puede ser un vaso, ¿verdad? Algo. Entonces ya más o menos se hace la idea a la persona. Pero acá, en este caso, with some, right, si usted le dice a un gringo, ¿cuánto hay de leche? Así le va a decir, like this,
gringo se va a quedar, what's that, right? So you say some, ¿verdad? Para decirle algo de leche, ¿verdad? Hay algo, pero no sabemos cuánto en la refrigeradora. Lo mismo con el juice. There isn't any juice. En este caso, con el there isn't any, aquí definitivamente sí, no hay, pero ni esto, ni esto, ni nada, ¿verdad? Allí la botella solo la... Hay gente, ¿verdad?, que es, echa lo último de la botella y por alguna razón la volvemos a meter a la refrigeradora. That's happened to me, right? It happens to me. I just take the last glass of that and I take once again the bottle to the refrigerator, right? Eso me pasa a mí. A veces agarro lo último y vuelvo a meter la botella a la refrigeradora. Mm-hmm. So, yes, yes, that happens to me. And to give you the example, in that way, it's going to be there isn't any juice. No hay nada de jugo, ¿verdad? Entonces, ahí depende cómo usted lo vaya a utilizar. Pero recuerde, any, este sería negativo, some positivo. Questions so far up to this. Preguntas hasta acá acerca de esto. I have a question. Go ahead, Marcela. It's the same when I said... There aren't pens here, or there aren't any pens here. Sería en este caso, there aren't any pens here, ¿verdad? No hay ninguno. En el caso de este any, definitivamente no tenemos ningún lapicero allí. Solamente hay lápices, por decirlo así. Si usted es lo único que ven. There aren't pens here, usted lo puede decir sí, pero no están aquí donde usted los está buscando o donde usted está viendo, probablemente estén en otro lugar, pero hay dentro de esa oficina, por decirlo así, ¿verdad? Figurémonos una oficina. Usted está en el escritorio y aquí por este lado tenemos un mueble con cosas, ¿verdad? Donde guardan los insumos, por decirlo así. En el escritorio no hay ninguno, ¿verdad? No hay ninguno. Pero usted sabe que dentro de ese armario sí están. Entonces nosotros vamos a decir, there aren't pens here. Aquí en ese escritorio no están, pero allá adentro están. Entonces ahí depende, ¿verdad? Si usted es definitivamente no hay nada, pero nada de lo que usted esté hablando, va a utilizar el any. Pero si usted sabe que sí hay, pero no están en el lugar donde usted lo está viendo, usted puede utilizar la otra oración que me hizo saber. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Any other question? ¿Preguntas? No questions? No. Nope. Awesome. So let's go to the questions, right? By the way, the questions, it's most likely the same. You are going to always have the same structure for everything, right? You are going to go the other way around, right? Se va a ir a la otra, del otro lado, ¿verdad? So if we have, there is a cat on the chair, tenemos un gato en la silla, we are going to go, is there a cat on the chair? Nosotros solo le vamos a dar vuelta, ¿verdad? En lugar de tener el there primero, vamos a tener el is, y posteriormente donde estaba el is, vamos a tener el there. Sorry. Okay, and as well, it happens the same with the there are, right? There are cats on the sofa. Are there cats on the sofa, right? So lo mismo pasa en las plurales y en las singulares, ¿verdad? Solo se va del otro lado o le da vuelta a la oración y le pone el question mark, ¿verdad? Questions about the questions. Preguntas acerca de las preguntas. Yes, I have a question. Go ahead. ¿Solamente se va a utilizar para preguntas escritas o también en el habla? Sí, también lo que usted vea de manera escrita, right? When you write it down, is the same way that you are going to speak, right? Si usted lo ve de la manera escrita, también va a ser de la misma manera en la que usted lo va a hablar. Let's see it here. Veamos acá. Okay. Sometimes in the virtual platform there are some rules or some formulas, right? Like a kind of formulas. So let's see a basic formula in the English. It will be subject,
Plus, to plus the verb. Plus the complement. This is like a general formula. Esto es como una fórmula en general, ¿verdad? Siempre vamos a tener nuestro sujeto más un verbo más un complemento. En todo tiempo que ustedes miren. Present, past, future, continue, every tense, right? Cualquier este tiempo usted lo va a ver. Any other structures as well. Cualquiera de las otras estructuras también. Let's see something, right? Vamos a dividirlo acá. So if we got any rule for these ones, we are going to have there is or there are, right? Depending on what you are talking on, plus the noun, plus the complement. Si quisiéramos verlo con una fórmula acá, en este caso, yo no le puedo separar el is, ¿verdad? Del there, porque el there va juntito con el is, ¿verdad? Ellos no pueden estar solitos, ellos necesitan estar juntos para hacer la forma. Entonces, todo esto sería la fórmula. There is or there are, más el noun, plus the complement. The only difference is that there is, vamos a hacer una acá abajo, ¿verdad? There is going to have plus a singular noun, plus the complement. And there are plus the plural noun, plus the complement. ¿Verdad? Vamos a tener acá el there is y el there are, solamente que acá lo único que le va a cambiar es el pronombre plural. Every rule that you see it, or every formula that you see it, is the same way that you are going to reproduce it in writing or talking. Cada una de las reglas que usted vea es la misma regla que usted va a reproducir, ya sea escribiendo o hablando, ¿verdad? Gramaticalmente todo lo que la plataforma, o en este caso como ahorita nosotros lo acabamos de hacer, como esta pequeña fórmula, siempre van a ser las mismas. Usted cuando esté refiriéndose a algo, for example, right, I can say it, let me check. I have my glass here. Okay. There is some water in my glass, right? In my glass. Hay algo de agua. If you are able to see it, it's up to here. Hay algo de agua en mi vaso, right? There is some water in my glass. Entonces, es lo mismo como que yo lo escriba a que yo lo hable, ¿verdad? Entonces, cada una de las reglas que usted va a tener, tanto como para escribir, es la misma que usted va a aplicar para hablar, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Este sí, este lo que estaba explicándonos en esa segunda parte de esta presentación, sí, que tiene ahorita. Sí. Es con lo mismo del verb, de cuando transformamos la oración a de una oración simple a pregunta, ¿verdad? Que solamente cruzamos lo que es el verbo y el subject, ¿verdad? Se cambia de posición. Yes, that it will be the same. Let me give you the example. Déjenme ponerles acá el ejemplo. Si algunos de ustedes son visuales, pero yo sé que necesitan un ejemplo más. Veamos. There is some water, ¿verdad? In the glass, let's say. Uh-huh. Hay algo de agua en mi vaso, ¿verdad? O en el vaso, en este caso, adentro del vaso. So we are going to say in the question, is there some water in the glass? Is there some water in the glass? Tell me, go ahead. Pregunta.
Ok. All right, Jefferson, gracias por hacerme saber. Jefferson tiene problemas. Ok. Yes, that one, it will be a question, right? And if you see, we are just going upside down. Solo nos vamos como para ponerlo de cabeza, ¿verdad? Nos vamos a hacer el cambio. En lugar de tener there is, right? Ya no es una afirmación, sino que es una pregunta. Ya no es más una afirmación, sino que es una pregunta. Solo hacemos el cambio, ¿verdad? De uno al lado del otro, ¿verdad? Entonces el is pasa a estar en primer lugar y el there are pasa a estar en segundo lugar, ¿verdad? Solo se le da vuelta. Ok. Solo le damos vuelta. Yes. Questions? No, no more. Preguntas? No more questions, right? Someone else? Any other question? Teacher. Excuse me. Go ahead, tell me. Dígame, Wilfred. Por ejemplo, si tengo varios pasos, ¿cómo sería la, serían clases? Mm-hmm. Es que estaba pensando en eso de que también a los lentes también se dicen glasses. Entonces, por ejemplo, ahorita un ejemplo, pero no sé si se da en inglés. Por ejemplo, si digo, ¿dónde están mis digamos, lentes? Pero si yo lo digo en inglés, ¿dónde están mis glasses? Y si me refiero a lo mismo, pero lo digo, digamos, refiriéndome a los vasos, no crea confusión a veces. O hay otra forma de referirse a eso para no caer en eso. No, la verdad es de que no hay otro noun. Ahí va a depender mucho del contexto en el que usted esté hablando, ¿verdad? Ajá. En qué momento o en qué área se está desenvolviendo. Si quisiéramos hacer una como una distinción. Como una separación, ¿verdad? Como una distinción, gracias. Podríamos decir my reading glasses. ¿Verdad? Mis anteojos para leer, ¿verdad? My reading glasses. Si quisiéramos hacer una distinción para separar los glasses de los vasos con respecto a los glasses de las gafas, pero sería una manera nada más para poder referirse, ¿verdad? Para que la persona con la que estamos hablando no se llegase a crear la confusión si están en otro tipo de contexto o entorno, ¿verdad? En ese momento que están hablando. Teacher, teacher. Diga. Si son las gafas para el sol, yo sé que sería sunglasses. Yes, it will be the sunglasses, que son los oscuros, ¿verdad? Sunglasses, yes. Que son las gafas, las oscuras, ¿verdad? Para el sol, literal. Ya que serían para leer, serían real glasses. Reading glasses, yes. Pero eso solamente sería como para hacer la distinción, porque hay personas, perdónenme que tengo alergias, hay personas que utilizan los lentes de manera permanente, ¿verdad? No solamente para leer o para estar enfrente de la computadora, los utilizan ya de manera permanente, porque sin ellos literalmente, ¿verdad? No observan bien, ya sea de lejos o de cerca, dependiendo cómo lo tengan, ¿verdad? O hay personas que tienen las dos cosas, que no miran de lejos ni de cerca y que necesitan diferentes graduaciones. Entonces, en este caso solamente serían glasses para los anteojos, porque solamente se utilizan de manera permanente. Como le digo, eso depende del contexto en el que usted esté hablando. Para hacer una separación, nosotros podríamos decir my reading glasses, right? En también para los sunglasses, que sabemos que solamente son los de sol, pero de ahí por lo demás va a depender mucho del contexto que usted esté hablando o se esté desenvolviendo en el momento, ¿verdad? Para hacer la distinción de los vasos o de los anteojos. Yes. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Teacher. Diga. Respecto a glasses, con la palabra drink, ¿este es, se le da al hecho de, a la acción de beber o en sí a la copa, al depósito? No, en el caso de drink puede ser utilizado para dos cosas. Drink también es el verbo, ¿verdad? Es un verbo,
pero ustedes van a aprender que dentro de inglés no solamente van a encontrar verbos, sino que van a poder encontrar adverbios, que el mismo verbo se convierte en este caso, adverbio, o se puede convertir en un noun, dependiendo del lugar que tome en lo que es la posición de la oración, ¿verdad? Esto ya es algo totalmente de gramática, ¿verdad? Y sintáctica, que usted pues no lo va a tocar. En el caso del drink, tiene esa situación, que es tanto verbo como un noun. Entonces, si es un verbo, yo puedo decir, I drink a cup of coffee, ¿verdad? Me tomé una taza de café, ¿verdad? Allí sí ya sería el verbo de acción, ¿verdad? Ya no sería el noun, sino que un verbo de acción. Sí va a ser un noun, I have a drink, ¿verdad? Yo tuve una bebida. It was lemonade. So this one, it is going to be exactly the noun, right? Pero si ustedes se fijan, este es mi verbo de acción, el hecho de que yo tuve, ¿verdad? O yo tengo. Y acá nuevamente yo le pongo el artículo a, y aquí tengo drink. It was lemonade. Por lo general, este drink es para alcohol, ¿verdad? Es como decir un shot, ¿verdad? Un shot. Shot. También puede ser a alguien, ¿verdad? Le dispararon o disparo, pero también tiene la cuestión de ser un noun y ese noun es un trago, ¿verdad? Es un trago de alguna bebida alcohólica. Entonces depende del lugar donde usted lo vea, así va a ser utilizado. Para regla en general, sí, el contexto. Para regla en general, cualquier cosa que vaya después de un nombre o un pronombre, en este caso que requiera una acción, va a ser un verbo. Que diga yo hago, yo hice, yo estudio, yo trabajo, cualquier cosa que diga así es un verbo. Si usted tiene un artículo antes de él, es un noun, ¿verdad? Dependiendo del artículo que usted tenga, definido o indefinido, a, an, or that, or this. So ahí depende del que usted tenga. Entonces puede utilizar por ahora esa clase de diferencia en, ¿verdad? So en el caso de los verbos, yo sé que es verbo, acción. Yo hago, yo hice, él hizo, él hace, él se toma, lo que usted quiera, ¿verdad? El verbo que usted quiera. Si yo sé que es noun, tenemos un article que va a ser a, an, the, cualquiera de los otros antes de él, ¿verdad? Before that it was. So you can identify it like that for now, right? Por ahora. Por ahora lo van a identificar así. Any question so far? Does it answer your question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Contesta su pregunta? No. Una última. Diga. Esto de la, porque ahorita estamos en nivel básico, principiante. Uh-huh. Sí. Cuando estamos en un nivel más avanzado, empezaremos a ver aspectos de gramática en inglés. Es que... Go ahead. Dígame. Continúe. Sí, continúe, dígame. ¿Me iba a decir algo más? Sí, solo eso. No, solo quería saber si ya en un nivel más avanzado comenzaríamos a ver aspectos de gramática. Esa es la pregunta. ¿De esta clase? ¿De esta clase de aspectos de esto? Ok. Sí, entiendo. Fíjense que con los cursos de inglés... en este caso no se va tan a decirlo así tan hondo, ¿verdad? No se ahonda tanto en la cuestión de qué palabra es cada qué.
por la cuestión que eso le requiere que para estudiar sintaxis, ustedes tendrían que estudiar todos los niveles de inglés, ¿verdad? Por lo menos llegar al advanced. Y ya cuando llegan al advanced, sí se les puede enseñar sintaxis, pero ustedes no lo van a ver a mayor a detalle, ¿verdad? Así como yo les estoy diciendo acá. Entonces me va a decir, mire, teacher, ¿y entonces cómo yo identifico qué palabra es cada qué? Get a dictionary. That's the only way, right, when we are learning. Esa es la única manera en la que estamos aprendiendo, porque sintaxis en cursos de inglés no hay. Así les soy honesta, solamente se les enseña como en esto, ¿verdad? Como una pequeña fórmula, siempre se les dan fórmulas. Bueno, en mi caso, a mí me gusta dar fórmulas porque es más fácil aprendérselo, porque es repetitivo. Entonces, cuando usted lo conoce, usted lo repite. Pero que se vayan a ir a sintaxis, no, de eso no hay. Así les soy honesta, de eso una, no hay. Como de una forma más convencional, ¿verdad? Exactamente, sí. Algo más convencional. Más sencillo, ¿verdad? Para aplicarlo a la vida diaria. Sería más sencillo. Entonces no van a tener clase de sintaxis. Get a dictionary. Agarren un diccionario. En el diccionario, a la par de cada palabra, en la parte de inglés, viene todo eso. Viene si es, ¿qué puede ser? Si es un verbo, si es un nombre, si es un transitivo, intransitivo, si es cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo se puede utilizar? Y le va a dar ejemplos. Entonces, get a dictionary. Si todavía no han agarrado un diccionario o no ha comprado ninguno, ¿verdad? O allí el del niño de la casa, ¿verdad? Agarremos el del niño de la casa para la clase, para mientras. Entonces, se le va a hacer más sencillo a usted. Sí, eso les puedo decir, porque sintaxis no. Sintaxis no se enseña, ¿verdad? Eso sí no. Yo les digo eso porque para contestarles la pregunta, ¿verdad? No, porque de verdad no viene. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya son las 10:04 antes de que nos retiremos y les pase lista a algunos. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Thank you very much, teacher. You're welcome. You're welcome. Questions? No questions? No questions. Okay. For tomorrow's class, para mañana les voy a enviar esta pequeña imagen. Si usted quiere, si usted puede, si tiene tiempo, ¿verdad? Haga oraciones con there is y there are acerca de lo que tenemos acá en esta y prepárese hablar acerca de su casa, ¿verdad? Vamos a tener un espacio para grupos y va a hablar acerca de la casa de sus sueños. Estas van a ser las preguntas. También le voy a enviar la imagen, pero también están en su plataforma virtual, ¿verdad? Para que si usted quiere, si usted puede, durante el día las practique, ¿verdad? No es tarea. Entonces, vamos a ver. La lista de asistencia. Ana Miriam, yo sé que está aquí. Astrid, you here? Present, teacher. Thank you. César Heriberto, you here? Presente. Thank you. Denise, I haven't seen you today. Denise, ¿está aquí? No, Denise no está. Iván, are you here, Ivan? Present. Thank you. Jefferson, he was here. Jose Adalberto, you are here? Present, teacher. Thank you. Karen Natalia Menjiva, are you here? Present, teacher. Thank you. Karen Renata Flores, you here? I am here, teacher. Thank you. Karen Stephanie Ortiz? Carla Mariela Granados? I'm here, teacher. Carla Stephanie Rosa? Present. Thank you. Lily, you are here. I saw you. Lisette, you are here as well. Marcela, you are here. Norman, you are here. And Oswaldo, you are here. Thank you. Raquel Noemi Hueso, you are here? Yes, teacher. I am here. Thank you. Y Rebecca Yvonne, I saw you, Yvonne, right? You're here. Rosadelmi? I do. Thank you. Rosadelmi, you are here? Sí, no sí, Rosita, vaya, permítame. Saúl Alfredo. I'm here, teacher. Thank you. Rubidia, I haven't seen you today. Present. Thank you, Susana. I'm here. Thank you, Tatiana. I'm here, teacher.
Thank you. Vilma, yo sé que usted está aquí. Walter, también yo sé que usted está aquí. Walter Eliazar está aquí. Gracias. Thank you. Wilfredo, yo sé que está aquí. Yanira, no le he visto hoy. No sé si está aquí. No, no está aquí. ¿Y Zulma Beatriz está acá? Presente. Thank you. Thank you very much. So ya los tengo a todos acá. Before that we go, questions. Antes de que nos vayamos, preguntas, chicos. ¿Preguntas? No questions? No. All right. So if there are no questions. No questions. Awesome. See, if there are no questions, you're welcome. So if there are no questions, have a wonderful night. I will send you this later on. Rest and relax. Take care. See you later. Bye. See you tomorrow, hopefully. Good night. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.